Ahora conversamos con el coach de bateo del conjunto de los Leones del Escogido. Tenido ya cerca de 10 días trabajando. ¿Cómo están los muchachos en el nivel de preparación física? Bueno, no, tratando día a día. Tú sabes que tenemos un grupo que son los catchers que empezaron adelante con la adición de unos cuantos infielders que vinieron. Ya estamos cerca, ya mañana vamos a empezar los juegos Inter-Squad. Y he visto un gran talento. Estamos trabajando fuerte todos los días en el bateo. Y como te dije anteriormente, un gran talento de muchachos jóvenes. Precisamente, ¿cuáles nombres nos puede mencionar de los nuevos talentos de los Leones del Escogido? Bueno, sí, José Rosario, uno de los muchachos que más me ha impresionado, al igual que Valdés, Simón. Alex Sánchez se ve muy bien para el inicio de la temporada. Y naturalmente, si los jugadores de planta no llegan, pues vamos a empezar con estos muchachos. Mejía se ve muy bien, al igual que Mikey de la Cruz. En fin, estamos trabajando con todo el talento que tenemos aquí. Usted ha mencionado nombres de muchachos que fueron tomados en el recién pasado sorteo de novatos. ¿Están preparados están para impactar en la liga? Bueno, sí, te estoy hablando, Johanna, de acuerdo a lo que yo estoy mirando aquí. Todavía falta llegar los refuerzos y todo eso, pero podemos complementar con estos muchachos que están luciendo muy bien hasta ahora. Y a nivel general, ¿cómo evalúa esos días de trabajo? Bueno, un gran staff. Cada quien está trabajando en su área. Creo que eso es vital para un equipo. Vamos a lograr buena química. Con todos los muchachos jóvenes, todos nos llevamos bien y gracias a Dios me siento muy contento de estar en este estado. Muchas gracias, Denio González, el coach de bateo de los Leones del Escogido.